Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Historias en Nuestra Voz. Bienvenidos, maestro. Bienvenidos, 2017, el primer programa de este, bueno, de este nueve año, nuevo año, porque es el mismo ciclo. Estamos transmitiendo, como siempre, desde las instalaciones de DGES Media, esto es DGES TV, TV Aprendiendo. Y pues bien dices, es Historias en Nuestra Voz. Hoy vamos a tener una historia muy interesante, como siempre, más enfocado hacia tu tema. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si presentamos a nuestro equipo? Cuatro maravillosas señoritas de la Escuela Secundaria Técnica número 6, y ellas son… Hola, mucho gusto, mi nombre es Jimena. Hola, buenos días, mi nombre es Karen. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jacqueline. Hola, buenos días, mi nombre es Natalia. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Jimena, a Karen, a Jacqueline y a Natalia, que van a platicar con nosotros sobre una historia muy interesante. Vamos a hablar sobre este barrio que sería el centro histórico de la Ciudad de México. Pero pues qué tal que mejor tú, que estás más enterado, empiezas a platicar con ellas, maestro Alejandro. Ok, vamos a hablar particularmente de un recinto muy importante y que al final le vamos a dar una sorpresita aquí al público. Pero antes de iniciar, vamos a platicar acerca del contexto histórico de este sitio, que es muy conocido y que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. ¿Con quién empezamos? Si podemos cambiar el micro, por favor, algo está pasando, estamos regresando de vacaciones, ¿verdad? Muchas ganas, pero puede pasar. El centro se empezó a crear del año 1793 a 1807, y esto fue con el afán de hacer la fábrica real de puros del tabaco. Bueno, particularmente se refiere a la Ciudadela, que es un lugar muy conocido del centro de la Ciudad de México. Efectivamente, este pequeño fuerte, que en su momento fue construido en 1793 y que finalizó su construcción en 1807, fungió como primero la fábrica real del tabaco. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de ello? Cuando fue la decena trágica, dejó de ser la fábrica real del puro del tabaco y se enfocó en la fábrica nacional de armas, que esta fue tomada el 9 de febrero de 1913, por las tropas que estaban en contra del presidente de Francisco I. Madero. Oiga, maestro, perdón, ya sabe que yo soy muy preguntón. Una duda, ¿por qué Ciudadela? El término Ciudadela es un término genérico, no necesariamente es algo particular de este edificio. Podemos encontrar una Ciudadela en cualquier parte del mundo, Francia, Rusia. Ciudadela significa una construcción de manera grande, en la cual se pueden almacenar, donde puede ser también parte de un cuartel del ejército militar, y prácticamente esto sería el término Ciudadela, que desde su construcción, los ciudadanos que vivían cerca de este lugar, pues le empezaron a llamar de esa manera. Ok, muchas gracias. Bueno, siempre es importante el que sepamos qué es esto. Efectivamente, la Ciudadela se encuentra muy cerca de nuestras instalaciones aquí en DGES Media, está a las afueras del Metro Valderas, y pues vaya que sí, y es interesante, es un recinto muy bonito, una construcción que podríamos decir que es muy antigua, todo lo que se ve por ahí, pero bueno, qué bueno que nos está dando más datos, maestro. ¿Con qué continuamos? Con, nombre se me olvidó. Karen. Con Karen. Bueno, las instalaciones, ya sea de la Ciudadela o de la… de las construcciones, están hechas por residuos que iban a ser utilizados por lo que era el Monumento a la Revolución. Ok, un dato muy importante que se nos olvidó tocar a profundidad. Bueno, este recinto de la Ciudadela vivió dos momentos históricos muy importantes. El primero fue la Independencia de México. Justo cerca de la Ciudadela hay un monumento en conmemoración a José María Morelos y Pavón, porque siendo capturado, fue prisionero de esta construcción que fue la Ciudadela, para que posteriormente lo llevaran a Ecatepec, donde fue fusilado. Después, en 1903, efectivamente, este lugar fue testigo de esta atrocidad, de la decena trágica,
que fue junto con Manuel Mondragón y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, quien conspiraron en contra del gobierno de Francisco I. Madero. Ahora, cerca de ahí, de la Ciudadela, tenemos también un edificio muy importante que también vamos a platicar de ello. ¿Cuál sería ese edificio? ¿Quién nos dice? ¿Karen? La Escuela Secundaria Técnica número 6. Ah, bueno, tú estudias en la Escuela Secundaria Técnica número 6, pero si estamos hablando de historia, seguramente no era la Escuela Secundaria Técnica número 6. Bueno, sí, eso era antes un acueducto donde pasaban las aguas que llevaban cerca de las casas, ya sea la Ciudadela o varios edificios donde pasaban las aguas para que llegaran a las casas o cualquier lugar. Entonces, podríamos decir que un antecedente de esta tu Escuela Secundaria Técnica número 6 era un acueducto por donde, vaya, la redundancia, pasaba agua y que era conocido como, ¿te acuerdas? Como la sequía de Belén. La sequía de Belén. Mira qué interesante dato. ¿Y después qué pasó con esta sequía? Después se empezaron a construir y pues ya se formó un edificio. Maestro, en este momento se me olvidó el nombre. ¿Nos puede recordar, por favor, el nombre de este edificio que ya lo mencionó aquí la señorita? Bueno, lo que se encuentra justamente, si no soy malo para los puntos cardinales, creo que es el lado este, es se le conocía como el cuartel del tren de artillería. Y vaya, varias personas que han estado por ahí muchos años, pues comentan una serie de sucesos que parece que tuvieron lugar justamente en ese sitio. No sé qué tanta información se pueda tener realmente de ello. Bien, realmente sitios históricos como este del que estamos hablando, siempre hay mucho de qué hablar, ¿no? Mitos, leyendas, y yo tengo aproximadamente 2 años en esta secundaria y bueno, al entrar se escuchan muchas cosas, ¿no? Que se aparecen tal vez fantasmas, entre otras cosas, que fue una caballeriza, efectivamente fue también un almacén, al igual que la Ciudadela, donde se almacenaba todo el armamento durante la escena trágica. Bueno, pues entonces, si alguien de nuestro público tiene la oportunidad de acercarse a lo que es el Metro Valderas, salir por ahí, caminar por la Ciudadela, pues no nada más es un jardín y no nada más está este antiguo edificio que era el cuartel del tren de artillería, sino que hay otro edificio ahí muy importante. Mencionó la señorita Jimena algo de que quería construir una fábrica. ¿Qué pasó con esa fábrica? Fue tomada por las tropas que estaban en contra de Francisco I. Madero. Y posteriormente, ¿qué pasa con esa fábrica? ¿Sigue ahí? ¿Ya no está? Sigue ahí, pero ahora es la famosa Biblioteca México. Ah, la Biblioteca México, es un recinto cultural de algo militar. Pasaron a ser un recinto cultural que quienes tienen la oportunidad, decía, de venir a la Ciudad de México, pasar por la zona centro, venir al Metro Valderas, pues pueden pasar a conocer esta biblioteca, a ver los edificios sobre los que están platicando y pues aquí nos están dando algunos de los datos históricos. Ya bien mencionaban, Karen nos comió la sorpresa y decía el maestro Alejandro que ya trabaja ahí. Bien, esto se convierte en una de las escuelas secundarias técnicas que pertenecen al sistema educativo aquí en nuestra ciudad capital y que se identifica con el número 6. Sin embargo, independientemente del número 6, pues las escuelas secundarias técnicas se caracterizan de que tienen un nombre y esta escuela, ¿cómo le corresponde, Nati, que se llame la Escuela Secundaria Técnica número 6? Corresponde a que tiene el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue una mujer con muchísimo talento. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de estudiar ahí porque, bueno, Sor Juana entró a sus 16 años a un convento de monjas. Entró a un convento de monjas porque en ese tiempo las mujeres no tenían muchas oportunidades. Estaban destinadas a las labores domésticas y Sor Juana pues no quería eso. Sor Juana tenía ideales y la verdad a ella le apasionaba lo que era la escritura y leer. Así que el único lugar donde podía expresarse Sor Juana era entrando en un convento de monjas. Así que escribió grandes obras, varios ensayos y con
conforme a eso, tuvo varios enemigos por parte de la iglesia. Entonces, ellos la obligaron a que renunciara. Pero después de eso, llegó una fuerte epidemia que hizo que murieran varias monjas de ahí, incluyéndola a ella. Oye, es muy interesante lo que dices de Sor Juana, conocida como la décima musa. Efectivamente, escribió poesía, sonetos, rimas, escribió sobre cocina, sobre música, sobre tuvo actos teatrales, autosacramentales, diferentes cosas que hizo esta mujer buscando, como dices tú, cultivarse. Tenemos el día de hoy puras señoritas, maestro Alejandro. ¿Qué pensarían? ¿Hasta dónde es importante el que la mujer siga luchando y siga manteniendo ese derecho por la educación? ¿Tú qué dirías, Jacqueline, que la tenemos muy seria hoy? Bueno, pues para mí es un honor estar aquí. Pues respondiendo a la pregunta del profesor, la verdad es muy importante que las mujeres luchemos por lo que queremos y pues hacernos ver más y sobresalir. Yo creo que esto es muy importante porque yo he platicado con ellos en algún momento en la clase de historia. La mujer, mucho antes del siglo XX, siglo XVIII, pues tenía un papel mucho menos, un papel menor al del hombre, el cual pues todavía sigue existiendo, desgraciadamente sigue existiendo esta parte de decir a la mujer que es menos, que no puede hacer esto. Sin embargo, pues tenemos aquí al elenco de las señoritas. ¿Qué más nos pueden decir acerca, qué piensan, respondiendo nuevamente a la pregunta del profesor? Pues pienso que ahorita las mujeres tenemos ya derecho a varias cosas gracias a Sor Juana, y pues estoy orgullosa de la escuela, ya que siempre nos han respetado a las mujeres y a los hombres por igual, y no nos toman de menos a las mujeres. Jimena, si por alguna situación se te negara en este momento la oportunidad de estudiar por el hecho de ser mujer, ¿qué harías? No lo permitiría, porque la verdad, como dicen, las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. No por el simple hecho de ser mujer nos pueden prohibir las cosas. Nati, tú tocabas el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, y a quien debemos el nombre de la Escuela Secundaria Técnica número 6, donde ustedes estudian y nosotros tenemos el gusto de colaborar. ¿Significa para ti un ejemplo? ¿Te sientes orgullosa de ella? Decías, ¿qué crees que pudiera ser el legado más valioso que nos deja Sor Juana? El legado más padre que nos dejó ella fue la educación, porque pues en ese tiempo se lo negaban a las mujeres. Ahorita, por ejemplo, pues no estudiáramos aquí, entonces pues es muy importante lo que nos dejó. Y hay que valorarlo sobre todo. Yo creo que no es, concuerdo con las señoritas, yo no creo que es a partir de Sor Juana que las mujeres iniciaron esta parte de pelear por sus derechos. Yo creo que todo tiene un sentido, es todo un proceso histórico, no, de lucha en cuanto a los derechos tanto de los hombres y de las mujeres, y es por eso que es muy importante recordar tanto a estos personajes como estos sitios históricos, no, que no por algo sucedieron. Realmente la Revolución Mexicana tuvo un producto muy importante, que es la Constitución de 1917, y es que por eso ustedes estamos aquí, ¿no? Ustedes tienen derecho a la educación, el artículo 3 de la educación. Entonces yo creo que esta parte de recordar y de reavivar nuevamente sitios históricos y personajes históricos es muy importante. Maestro, usted como maestro de historia, estudioso de la historia, gustoso de la historia, y que da la oportunidad… ¿Qué significa el trabajar en un recinto con estas características? Primero la construcción, que si vemos la fachada es… Bueno, yo me atrevo a decir que es impresionante, a mí me gusta mucho el llegar y ver la fachada de la escuela y el empezar a conocer lo que es la historia, todo lo que se desarrolló ahí. ¿Qué implica el estar dentro de un lugar tan lleno de sucesos? Pues implica muchas cosas. De verdad me siento muy muy a gusto. Yo soy muy fanático de visitar los museos de estos recintos que tienen mucha historia. De verdad, yo cuando me acerco tal vez a una fachada de un recinto, por ejemplo una catedral, lo primero que hago es tocar,
¿no? Y reavivar obviamente esa época en la cual tiene muchos años, ¿no? Lo mencionábamos, la Ciudadela, este edificio en el cual somos parte, pues fueron construidos hace siglos. Entonces es muy satisfactorio, y además digo, doy la materia de historia y esto se presta para poder dar una clase más dinámica. Vemos el tema de la Revolución Mexicana y lo que tenemos ahí a un lado pues es un lugar donde se suscitó este acontecimiento. Jimena, también tienes la oportunidad obviamente de estar en esta escuela. ¿Qué les dirías? Desgraciadamente somos víctimas de vandalismo a veces, donde no se sabe el valor histórico que tiene un inmueble, y a veces nos llegan a grafitear. ¿Qué le podrías decir a estos jóvenes que no tienen una conciencia de lo que son nuestros monumentos históricos? Bueno, que se parece que hagan las cosas antes de hacer las cosas, después de pensar, porque es algo… Claro, bueno, interrumpiéndote, es algo pues que viene desde sus casas y creo que tenemos que tener el valor y saber valorar lo que pasó ahí y pues respetarlo, porque desgraciadamente pues nosotros no sabemos, tal vez el valor no lo tenga para ellos, pero para algunas personas sí. Gracias, Jacqueline. Karen, ¿tú estarías de acuerdo con eso de que sí debemos tomar en cuenta cuál es pues el significado del edificio donde ustedes reciben educación? Como que sería inspirador, ¿no? La verdad sí, sería muy inspirador que pues sepamos su historia y al fin de cuentas podremos saber lo que significa y así pues con más orgullo entraremos a la escuela. Eso es padrísimo, ¿no? Entrar con orgullo a la escuela, estar en un lugar, yo usaba la palabra inspirador, Karen la retoma, un lugar que te permite pensar, que te permite transportarte a lo mejor en el tiempo, imaginarte lo que son esos sucesos. Se han comentado muchas cosas, decía el maestro Alejandro, decían por ahí que si en alguna remodelación se encontraron armas, que si había esqueletos de caballos, que si por ahí fusilaban gente, muchas historias, muchos mitos, muchas leyendas, quizá que estén por ahí, a lo mejor muchas son realidad, pero nos hace falta investigar. Nati, ya tú eres segunda generación que está ahí, estuvo por ahí tu hermano, estás tú, ¿alguna vez los han espantado? Luego se habla tanto de mitos y leyendas. ¿Alguna vez has escuchado algo raro por ahí? Bueno, es que sí. Con las calificaciones, no. Ese tipo de sustos, no. Eso no. Bueno, sí, dicen que como hay tipo leyendas sobre las personas que pues fallecieron en ese lugar y supuestamente dicen que sus almas como que viajan por la escuela. Entonces, digamos que sí, como son algunas leyendas o mitos que se cuentan dentro. ¿Pero a ti no te han asustado? No, a mí no. ¿A ustedes les han asustado? No. ¿Maestro Alejandro? No, tampoco. No, tampoco. Bueno, pues qué bien, estamos casi llegando al final del programa. No sé si quieran mandar algún saludo. Empezamos por aquí, Nati. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra Rosalba Aguirre Beltrán y es maestra de español. La maestra de español, Rosy. Bueno, para mí es un gusto mandarle un saludo a la profesora María Teresa de Contabilidad. Ah, la profesora Tere de Contabilidad, muy bien. Bueno, quieren 10, se me hace que andan aquí guardando porque quieren 10. Bueno, yo le mando un saludo a la maestra Blanca Estela, que pues nos ha regañado, pero aún así seguimos. ¿Por qué los regaña? A ver, ¿no que no les gustó? Porque luego no traen los materiales o las tareas se les olvidan o los proyectos obviamente pasan a ser historia. En que conste que ya se zafó. Dijo, nos regañan porque ellos no cumplen, ellos no traen y ellos no hacen. Ok. Bueno, a mí me daría mucho gusto mandar un saludo a la maestra Celeste Barajas de Física. Qué gusto que quieran a los maestros, ¿no, maestro? Maestro Alejandro, ¿cuál es estar siendo parte de un monumento histórico? Digo, obviamente platicando contigo hemos sabido que pues cada quien vamos forjando nuestra historia, estamos participando en la historia de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra colonia, pero ¿cómo podemos aprender a tomar conciencia al estar en un recinto histórico del valor? Porque muchas veces ese valor nos vale, cosa que no debiera. Justamente es lo que iba a comentar hace un momento. Yo creo que lo bonito de esto es
lo bonito de nuestra ciudad es que tiene mucha historia. Entonces, a diferencia de la historia universal que vemos temas, por ejemplo, las culturas que se desarrollaron en Europa, algunos hechos históricos que se desarrollaron en Europa y Asia, pues no necesariamente nosotros somos testigos de, entonces no tenemos tal vez la oportunidad de viajar a Francia y ver, bueno, cómo fue la Revolución Francesa. Sin embargo, nosotros tenemos ese fruto, ¿no?, de llegar y vamos a ver Revolución Mexicana, y hay muchos sitios que podemos visitar, Independencia de México. Entonces yo creo que sería esa parte de hacer un llamado a los jóvenes de que aprovechen todos los sitios históricos, los museos, y bueno, y decirles que la historia es muy bonita, ¿no? Todos hacemos historia a diario, y eso es lo que yo les diría. Oye, nuestra ciudad capital, la Ciudad de México, está plagada de lugares históricos. Caminar por el centro es un deleite, ver fachadas, ver incluso adoquines, ver gárgolas, frisos, ver todo ese tipo de lugares de construcciones, olores, sonidos todavía que puede haber, como por ejemplo una reminiscencia de aquellas épocas, creo que vienen siendo los organilleros que todavía podemos escuchar por ahí con melodías de antaño. ¿Cómo podríamos acercarnos? Ok, sí tenemos que darnos el valor, pero muchas veces nos da flojera. ¿Dónde podemos encontrar ese ánimo? Yo creo que es personal, pero ¿cómo nos podrías tú motivar a los que nos da flojera salir y caminar, o a lo mejor nos da pena preguntar? Yo creo que abriéndoles la mente, contándoles, ¿no?, tal vez la historia de aquel sitio histórico, aquel monumento, aquel recinto, y yo creo que hay muchas cosas que aprovechar en cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el Templo Mayor, ¿no?, que pocas veces los jóvenes y los adultos lo visitan. Sin embargo, pues es algo de nuestra raíz, ¿no? De verdad, yo les decía a los jóvenes, culturalmente hablando, nosotros pues somos europeos, ¿no? El idioma español, la vestimenta, las costumbres, la comida, la gastronomía, entre otras cosas. Entonces, yo creo que sería, yo les diría eso. Bueno, pues hay que recordar que esto es Historias en Nuestra Voz. Ya por ahí en un comercial había dicho el maestro Alejandro que si tienen alguna historia que quieren que platiquemos, que investiguemos, a lo mejor también, ¿por qué no?, que nos la compartan a través de las páginas, que es dejestv@gmail.com. Les recordamos que descarguen nuestros programas en el canal de YouTube, estamos como Dejest Media. Tenemos un programa de radio, maestro Alejandro, aviéntese el gol de cómo se llama y de qué se trata. No se les olvide sintonizarnos los días lunes a las 11:30 en Érase una Voz, con historias escritas y dramatizadas por los propios alumnos. Pues es importante, Dejest Media se ha caracterizado por dar la voz a los alumnos, en este caso particularmente de escuelas secundarias técnicas, para que ellos expresen lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que piensan, lo que sienten, lo que imaginan, porque muchas veces dentro de las dramatizaciones encontramos cuentos fabulosos donde le dan voz a personajes que no se puede uno imaginar. Pero bueno, pues como siempre agradecemos a este maravilloso equipo, estamos en Dejest Media bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado Cuevas, agradecemos a la Escuela Secundaria Técnica número 6, nuestro director, el ingeniero Mario Espinoza Cafi, y pues no se pierdan el programa dentro de 15 días. Están llegando por ahí compañeros queridos, ¿se vale que los meta a saludar? ¿Sí se vale? Pásale por acá. Pásale por acá. No te vemos desde el año pasado. No te vemos desde el año pasado. Estamos en Historias de Nuestra Voz, y esta mujer que va a entrar tiene una voz impresionante. Pásate por acá, ¿cómo estás? Pásale también. Son dos, digo. Nada más que pase, pase. Por supuesto que le di la bienvenida a la parte preciosa del programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de despedirnos, pero fíjate que estamos en Historias de Nuestra Voz. Y estuvimos hablando hoy de un edificio que alberga lo que es la Escuela Secundaria Técnica número 6, que en su momento se llamó el Cuartel del Tren de Artillería. ¿Te has dado la oportunidad de pasar por la Ciudadela? Sí, pero ubícame, ¿dónde está el edificio de la Técnica 6? ¿Está por la Ciudadela? Enfrente de la Biblioteca México. Ah, o sea que si vamos ahí los domingos a ver a la gente en el danzón, por ejemplo. Ahí muy cerca, demasiado cerca. Préstale un micro acá al compañero, por favor. Perdón, yo los invité a pasar, pero no los presenté. A ver, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Alma Torices, de la Técnica 55. Y yo soy Rodrigo San Martín. Actor profesional. Y compañero de la profesora en el programa de radio. Navegando entre letras.
acabamos de terminar el programa y estamos aquí y saludando. Pasamos a saludarlos. Y promocionando. Promocionando en esto. Y promocionando el que vayan y conozcan nuestros lugares históricos, como es en este caso, bueno, todo lo que es la Ciudadela, la Biblioteca México, que es un edificio espectacular, la técnica número 6, que era este cuartel del tren de artillería, pero estabas tú diciendo que podemos hacer otras cosas, Almita. Sí, en la Plaza de la Ciudadela, precisamente los domingos, es tradicional que se pone un grupo de gente mayor bailando danzón. Entonces hay clases, puedes participar en las clases o puedes disfrutar viendo o aprender viendo. Oye, si no somos tan mayores. Pues también, por supuesto, porque el baile… No, hice la puntualización con la gente mayor porque son las personas que valoran este tipo de danza, es decir, es una danza tradicional de hace algunas décadas y tiene un valor para estas generaciones. Nosotros lo vemos y quizás nos parece, o podríamos darle ciertos calificativos a esta danza. No hay tanta gente joven bailando danzón y eso lo puedes ver ahí, pero por supuesto que es una danza que puede bailar cualquiera. Aquí sí nos vamos a pelear. Todos los que están ahí son jóvenes de corazón, pero son jóvenes. Si no, pregúntame. Yo sí he ido, y viejito no me siento. Maestro, tú has estado por la Ciudadela. ¿Conoces lo que es estos edificios maravillosos de los que platicamos? Sí, los he visto. He estado adentro. También está el Museo de la… ¿De la Imagen? De la Imagen. También está el Mercado de la Ciudadela, que es como muy importante. Todos los extranjeros que vienen pasan al mercado para llevarse el recuerdito de México y es muy interesante pasar a aprovechar, hacer el recorrido entre la Biblioteca México, ver los domingos a las personas bailando a los jóvenes bailando danzón, pasar al mercado, al Museo de la Imagen. Todo es como hacer un recorrido completo y ahí se va todo el día, ¿eh? Sí. Yo quiero pensar… Pártale el micro aquí a la maestra. Sí. Porque… Perdón, y ahorita pensaba también, si sales, por ejemplo, del metro o del Metrobús Valderas y te vas hacia el Museo de la Imagen, hay todo un pabellón, un pasillo de comercio, entonces puedes encontrar libros, pero también puedes encontrar juguetes o material didáctico desde las tradicionales damas chinas, que por supuesto encuentras en el mercado de la Alameda, encuentras ahí materiales, juguetes, ropa, que puede ser vestuario para alguna danza que tengas que hacer, o para alguna vestimenta tradicional que quieras adquirir, la puedes adquirir, sea en este pasillo comercial que te va a comunicar con el mercado. ¿Ya vieron, señoritas? Aquí como que quiera que no, por mucho que lo disimule, ya se vio que la maestra Almita Torice les tiene envidia porque ustedes están ahí diario, aprovechenlo, imagínense nada más lo que están viviendo diario. Sí, la cercanía con la biblioteca. Sin ir más lejos, o sea, todo lo que hay ahí. ¿Comentaron, por ejemplo, de las distintas salas que hay dentro de la biblioteca? No, la verdad es que nos fuimos hacia lo que fue el cuartel del tren de artillería, porque esa es la secundaria técnica número 6, pero platícanos, haznos el golazo de la, eso no lo sé. De la biblioteca. Es de historia, eso es importante con los maestros. Bueno, es que la biblioteca, quizás si lo escuchas como un lugar de silencio y horror, no, tranquilo, no te espantes. Y precisamente estos jóvenes pueden dar testimonio de eso. Es un espacio público al que puedes acceder, sí, a libros principalmente, pero hay diferentes salas y hay una sala infantil. ¿A qué se refiere lo infantil? Pues a que es una sala con una apertura a que exista diálogo, a que existan voces y a que exista comunicación entre ellos. Entonces la mesa es central y las sillitas son alrededor. Entra cualquier persona ahí, siempre y cuando vaya, por supuesto, pues en estados óptimos para ir a disfrutar del contacto directo con los libros. Si tienes una tarea especializada, hay personas en otras salas, por supuesto, que te pueden orientar a sacar ese material. Oye, que estoy buscando la historia de tal edificio, o que estoy buscando la historia del vestuario o del vestido, o la historia de la gastronomía. Ah, bueno, pues ahí las personas te pueden indicar hacia qué fichero, hacia qué pasillos, hacia qué área puedes encontrar ese material.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, perdón, pero se me hace que los vamos a invitar a que vengan un día a platicar aquí con los alumnos. Ahorita ya los dejamos callados porque llegaron, nos estábamos despidiendo, ya nos alargamos, no importa, pero prometemos traerlos otro programa. Como siempre, muchísimas gracias a este maravilloso equipo, es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. El gol de radio, maestra, nuevamente. Pues los esperamos en sintonía los jueves, un jueves de cada mes, a las 9:30 de la mañana por Dejes Radio para escuchar Navegando entre letras. El otro gol de radio, maestro Alejandro. Los días lunes, 11:30, con Érase una voz. Bueno, pues esto es Historias en Nuestra Voz. Muchísimas gracias a este maravilloso equipo que nos permite hacer cada locura. Pero bueno, nos vemos la próxima. Saludos, técnica 58. 5. 55 y técnica número 6. Hasta la próxima.